Hola a todos. ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más. Hablemos del diazepam. Es un medicamento de tipo ansiolítico. Es una benzodiazepina de acción prolongada. ¿Para qué sirve? Este medicamento se indica para tratar los estados de ansiedad, la agitación por abstinencia al alcohol y tratamiento de las crisis convulsivas. Este fármaco tiene propiedades miorrelajantes, ansiolíticas y anticonvulsivantes. Funciona deprimiendo la conducción nerviosa en ciertas neuronas del sistema nervioso central. Es efectiva para controlar los espasmos musculares, relajante del músculo esquelético, inductor por anestesia complementaria y en la prevención de recurrencia de convulsiones febriles. Está indicada en el tratamiento del mal epiléptico, síndrome del colon irritable, los ataques de pánico, estados depresivos acompañados de tensión e insomnio, además de neurosis, reacciones obsesivas, fobias, tensión emocional e histeria. Es útil en el tratamiento de espasmos musculares reflejos, debidos a traumas locales, heridas e inflamación. Es usado en los trastornos emocionales o que acompañan las enfermedades orgánicas, como la úlcera gastrointestinal, hipertensión arterial, dermatosis pruriginosa y la colitis, o los trastornos emocionales acompañados de enfermedades funcionales del sistema digestivo, cardiovascular y genital, indicado para tratar la espasticidad del daño a las interneuronas, espinales y supraespinales, como en la paraplegia, parálisis cerebral, en la atetosis y en el síndrome del hombro rígido. En inyección está indicada en pacientes en estado de estrés como medicación preoperatoria, también en sedación basal antes de intervención por endoscopia o biopsias, así como en procedimientos radiológicos, cateterismo cardíaco, intervenciones quirúrgicas menores y en reducción de dislocaciones o de fracturas. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido problemas del pulmón, del corazón o del hígado, si ha tenido glaucoma, crisis convulsivas. Este medicamento puede ocasionar somnolencia. No conduzca ni opere maquinaria. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.